Una voz grita. Phoné bonus. Como María, abramos nuestro corazón a Dios para que escuchemos con mucha atención la palabra que hoy Dios quiere dirigirnos a través de la liturgia que nos regala la Santa Madre Iglesia. Shalom Beto. Paz y bien. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz: No soy responsable de este homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: Pero, ¿están locos, israelitas? Con que sin discutir la causa ni apurar los hechos condenan a una hija de Israel, vuelvan al tribunal porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: Ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: Sepárennos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo: Envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando a inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él respondió: Debajo de una acacia. Respondió Daniel: Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes, pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: Debajo de una encina. Replicó Daniel: Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces, toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos.
me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron retirando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer que permanecía allí frente a él. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.